San Agustín comentando este Evangelio, que seremos juzgados como nosotros juzguemos a los demás, comentando esto, hace una afirmación muy incisiva, muy luminosa. Dice: tú sé tu propio fiscal para que Dios sea tu abogado defensor. No vaya a ser que si tú eres abogado defensor para ti, Dios sea tu fiscal. Tú acúsate y Dios te excusará. No te estés excusando para que sea otro el que tenga que acusarte. Bueno, es una reflexión que está incidiendo en cuál tiene que ser nuestro punto de partida. El punto de partida nuestro, el único sensato delante de Dios, es el yo pecador, que casi le ha dado el nombre a esa famosa oración, ¿no? Yo pecador. Tenemos que tener la actitud no de decirlo como una frase hecha, sino teniendo viva conciencia, la viva conciencia de que no tenemos, ¿no?, una falsa seguridad en nosotros mismos. Es absolutamente falsa, ¿no?, la seguridad de quien se siente con la capacidad de poder juzgar el resto del mundo como si él partiese de un balcón, de una atalaya que le puede permitir ver y juzgar la realidad. El único que tiene esa visión del conjunto de la realidad es Dios, porque solo Él es santo. Nosotros tenemos una mirada que obviamente está distorsionada por el propio pecado. Uno de los influjos que tiene el pecado en cada uno de nosotros es una cierta incapacidad de conocer la realidad. Cierta incapacidad, de la cual tenemos que ser conscientes, de que tendríamos que tener un corazón mucho más purificado para saber exactamente cuál es, para tener un diagnóstico de la realidad, de cuáles son los pecados que distorsionan. Tendríamos que estar mucho más purificados para juzgar todo ello con equidad, ¿no? Por eso el juicio de la realidad, y no digamos nada, el juicio del prójimo, está condicionado por nuestra condición pecadora. Al final, por lo tanto, la conclusión de esto es humildad, humildad y humildad. Que Dios nos dé la humildad para decir, no con la boca pequeña o con la boca grande, ¿no?, soy pecador o yo pecador, sino cada vez que venimos a la iglesia y hacemos esa confesión, hacerla con una conciencia viva de que es la misericordia de Dios la que nos sostiene y no una falsa seguridad en nosotros mismos.